Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en los medios municipales de comunicación. Hoy en este martes, en día 9 de abril, las noticias pasan por los siguientes titulares. El pleno infantil aprobó en el día de ayer las actividades para el curso 2013-2014. El punto de atención continuada de Rivera del Fresno reabre de forma parcial. Charlas sobre la Segunda República y concentración en la Plaza del Pilar. Próximas actividades de la Asociación en Defensa de lo Público. El Ayuntamiento retoma el programa de ciudades saludables y sostenibles. Ayer se dieron cita en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villafranca niños y niñas de sexto de primaria de todos los centros educativos de la localidad para celebrar la sesión ordinaria del Pleno Infantil. El orden del día comenzaba con la presentación de la corporación infantil y las intervenciones del alcalde Ramón Ropero y la alcaldesa infantil Julia Hernández. Mirad, hay muchas maneras de, de gobierno, pero la, la mejor manera de gobierno, bajo mi punto de vista, es la democracia. Cuanto más puedan participar los ciudadanos en esa democracia, tanto mejor. Estáis aquí en este salón de actos, que es donde todos los ciudadanos de Villafranca, a través de sus representantes, tienen voz y voto. Es decir, aquí es donde eh, emana la voluntad de los hombres y mujeres de Villafranca, a través de las personas que estamos aquí representando a todos los hombres y mujeres que cuando hay elecciones deciden votar a una u otra opción política. Bueno, muchas felicidades, querida alcaldesa, querida Julia. Espero y deseo que la gestión que tengas con tu gobierno y con el grupo de concejales y concejalas que te acompañan sea lo mejor posible, porque nosotros intentaremos también que algunas de vuestras propuestas las podamos llevar a cabo desde el ayuntamiento. ¿no? He visto vuestro trabajo, alcaldesa, lo he visto y quiero felicitaros a todos. A todos los que habéis aportado quiero felicitaros. Bueno, ir al colegio andando o en bici me parece una idea muy afortunada. Que se haga. Bueno, cuidad vuestro pueblo. Yo creo que eso es fundamental. La limpieza, el civismo y ojalá todos los adultos aprendiéramos de vosotros. Hiciéramos exactamente igual. Bienvenida a la sesión del Pleno Infantil de Cursos 2012-2013. Buenos días compañeros. En este pleno infantil, cada uno siendo el primero, es especial para mí. Alcaldesa es todo un sueño para poder representar con mucho orgullo y esmero a los niños de la ciudad. Ciudad con encanto y música, que lo hace recluir, mejorar nuestro futuro, todo un reto a conseguir. Estoy bien acompañada, muy contenta y muy feliz con estas dos concejalas que me acompañan aquí. Ana e Isabel María se unen a mi labor en esta concejalía que defienden con honor. Juntas tendremos la fuerza para poder demostrar que los niños también saben de responsabilidad. Gracias por vuestra asistencia y por venir hasta aquí a tomar nuestros acuerdos de comunidad infantil. Las propuestas lanzadas desde la Alcaldía Infantil, correspondiente al Colegio Santa María de la Coronada, iban desde ir al colegio en bicicleta o a pie, la inclusión de desayunos saludables en la dieta del estudiante, comprobar la limpieza de nuestras calles, o establecer relaciones entre los chicos y chicas de los diferentes centros a través de cartas. Eh, propuesta. Vamos al colegio en un bici. Objetivo. Fomentar la actividad diaria como hábito saludable para mejorar el estado físico y mental. Concienciar alu al alumno de la necesidad de realizar ejercicio físico en su vida cotidiana con el consiguiente beneficio medioambiental. Desarrollo de la actividad. A lo largo del segundo trimestre, el curso 2013-2014, los alumnos de quinto y sexto deberán ir al colegio a pie o en bici todos los viernes. Una vez leída la, la propuesta que se somete a votación, vamos a escuchar lo que tengan que decir el resto de los colegios a través de su enmienda. Voy a ir nombrando a los colegios y vais haciendo las enmiendas a la propuesta. El colegio Nuestra Señora del Carmen. Limitamos la propuesta solamente a ir a pie durante el segundo trimestre, ya que muchos colegios no disponen del espacio suficiente para aparcar las bicis. Eh, ¿El Colegio El Pilar tiene algo que enmendar? En primer lugar, nos gustaría felicitar a nuestros compañeros del Colegio Santa María de la Coronada por las propuestas de trabajo que han elaborado. Nos parecen muy interesantes. Nosotros, los alumnos y alumnas del Colegio El Pilar. Proponemos las siguientes enmiendas de mejora para cada área que vamos a trabajar y para cada actividad que nos proponéis. Nos parece muy, muy bien realizar la actividad de ir al colegio en bicicleta o a pie los viernes, fomentando así el deporte y medio ambiente, pero no realizarla a lo largo del segundo trimestre entero, sino los últimos viernes del mes de abril, antes de las vacaciones de Semana Santa. Seguimos con. Colegio, colegio San José, la enmienda del Colegio San José. Se podría hacer esta actividad desde octubre, ya que en esa época hace buen tiempo y ampliar la actividad a todos los días del curso, que el tiempo lo permita. Proponemos que se suba la nota en educación física a aquellos alumnos, alumnas que regularmente vengan andando o en bicicleta al colegio. Eh, pasamos así a continuación al Colegio José Rodríguez Cruz Ampliar la actividad a todos los días de la semana, no solamente los viernes. Pasamos a continuación al Colegio La Inmaculada y San Ignacio En los recreos, fomentar los juegos populares. A cada propuesta, los diferentes grupos que integraban la Junta de la Alcaldesa aportaban enmiendas de mejora que después de someterse a votación prosperaban o no. Todo un ejercicio político donde imperó la democracia, el respeto y las buenas intenciones. El Servicio Extremeño de Salud anunció en el día de ayer la reapertura parcial de los puntos de atención continuada en siete municipios extremeños, que tendrán un servicio de médico y enfermero por la tarde y los fines de semana y festivos. Rivera del Fresno está entre los municipios que recupera parte de las urgencias con médico. Estarán abiertos estos puntos de atención continuada desde las 3 y hasta las 10 de lunes a viernes y desde las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche durante los fines de semana y festivos. Sin duda, esta es una medida también importante para Villafranca, ya que eran los facultativos del centro de salud de nuestra localidad los que habían tenido que estar desplazándose a Ribera del Fresno por las tardes, si bien tendrán que continuar haciéndolo. Thank you. Por las noches. Ante esta noticia para la Plataforma por la Sanidad Pública en Rivera del Fresno, ahora más que nunca señalan es el momento de seguir luchando por lo que a este municipio le corresponde. Por ello, no solo no se disuelve la plataforma, sino que exigirá también un pediatra, un tercer médico y farmacia hasta las 10 de la noche en sus próximas concentraciones. Y es que señalan en una nota de prensa, al igual que no se, ha resignado, no se han resignado a perder su punto de atención continuada. Ha sido a través de los diferentes medios de comunicación señalan cómo se han enterado de la reapertura de su tan ansiado punto de atención continuada, a lo que añaden todos sus miembros que, de no haber sido por la creación de esta plataforma, igual hoy no se hablaba de este logro conseguido. Por su parte, el portavoz de la Asociación Regional para la Promoción y Defensa de lo Público, Juan Viera, defendía también la reapertura total del punto de atención continuada. Eh, vamos a organizar el viernes, día 12, en la Casa de la Cultura eh, de aquí de Villafranca de los Barros, a las 8 de la tarde, una charla coloquio sobre la Segunda República, la Segunda República Española. Eh, tenemos como ponentes a Ángel Calle, que como todo el mundo sabe es profesor de historia, y a Sebastián Merino, que también es profesor de historia y son dos personas eh, documentadas sobre la materia desde la asociación hemos eh, considerado conveniente eh, dar esta información difundir eh, algunas cuestiones eh, que son interesantes desde la segunda de la segunda república puesto que eh, supuso una ruptura con el periodo eh, monárquico anterior que había en este país Supuso un avance constitucional respecto a otros países de la Unión Europea, de Europa en aquellos momentos, y que este progreso, este avance en aspectos económicos y sociales, pues fue eh, cortado radicalmente por la, el golpe militar organizado por la aristocracia de este país, apoyada eh, por la Iglesia Católica, y el, el oscurantismo que siguió a. ...a esta guerra civil... ...durante 40 años con la dictadura franquista... ...creemos que es importante dar una opinión... ...dar una información... Eh, ...para que se rompan ciertos mitos también... ...y desde la asociación pues queremos contribuir... Eh, ...nos vemos en la obligación... ...por decirlo de alguna manera... ...en dar esta información sobre la Segunda República... ...también decir que el día 19... ...que es viernes a las 8 de la tarde lo programamos hace ya un tiempo, eh, vamos a realizar una concentración eh, reivindicando nuevamente planes de empleo y en apoyo a los compañeros, a la gente que está luchando por una renta básica digna y no por lo que nos quiere imponer el, el Partido Popular. Eh, creemos que la lucha por los planes de empleo, por las inversiones públicas, es una cuestión prioritaria, dada la situación eh, por la que está atravesando nuestra comunidad autónoma, en donde el paro aumenta eh, de una manera desproporcionada y por parte de los poderes públicos no hay soluciones, no se quieren dar soluciones a este drama que cada vez se extiende. Más ampliamente en la sociedad española. Por eso volvemos a hacer un llamamiento a, a la sociedad de Villafranca de los Barros, lo mismo que lo haremos en otras localidades, a que se movilice, a que exija, a que participe, porque no puede ni puede, no, no debe caber la resignación ante, ante esta situación. Eh... Y como les contábamos en el día de ayer, la Asociación para la Promoción y Defensa de lo Público está organizando diferentes actividades para informar sobre la Segunda República con motivo de su aniversario, así como otro tipo de movilizaciones en Villafranca, como una concentración que va a tener lugar en la Plaza del Pilar para exigir planes de empleo y de inversión pública, así como una renta básica digna. Juan Vieras es el portavoz de esta asociación. Nosotros pensamos que el Gobierno de Extremadura lo que tiene que hacer es restituir restablecer la situación original tal y como estaba, porque cuando se hizo y se puso en marcha los programas, eh, el, eh, las urgencias en las diferentes localidades se hizo de acuerdo a unas previsiones y de acuerdo a unas necesidades. Y lo que hay que hacer es restablecer la situación originaria. Todo lo que se haga a media, tal y como están manifestando muchos alcaldes, pues eh, eh, quedar las cosas de manera incompleta y sin solucionar el problema. Y nuestra posición pues es precisamente eh, la que se está exigiendo por parte de muchas autoridades y por parte de las organizaciones políticas eh, de izquierda, de que en este caso el Partido Socialista, de que se restablezca la situación inicial. Todo lo demás son medidas a medias e incompletas. Además, esta asociación está también informando a las ampas de los diferentes centros educativos y también a los estudiantes sobre la reforma de la Ley de Educación. Eh, decir también que estamos colaborando con las asociaciones de padres en la información sobre la nueva ley de educación, así como los sindicatos de estudiantes. Eh, desde la asociación estamos trabajando con, con la información, tanto a nivel local como a, a nivel regional, en actos que se han organizado en otras localidades de aquí, de nuestra comunidad, como Zafra. Eh, al localidades próximas a Villafranca de los Barros. Vamos a seguir trabajando en, en esta línea. Son, por digamos, en, de manera más inmediata los actos que tenemos programados. Por un lado, repetir, la charla coloquio que se hará el día 12, viernes, a las 8 de la noche en la Casa de la Cultura, charla coloquio sobre la Segunda República Española, la concentración por planes de empleo, por inversiones públicas, por una renta básica digna, que haremos el día 19 en la Plaza del Pilar y por supuesto seguiremos trabajando eh, como asociación y en colaboración con las asociaciones de padres y sindicatos de estudiantes en la difusión del ALONCE, así como con todas aquellas organizaciones que quieran de nuestra colaboración. Nosotros gustosamente trabajaremos con ellos. Y el Ayuntamiento de Villafranca seguirá un año más contando con el programa de ciudades saludables y sostenibles, que desde este mes de abril cuenta con un nuevo técnico, Francisco Javier Sánchez Moreno. La concejala de Sanidad, Concha Ramírez, señalaba en su presentación en el día de ayer que desean que sea considerado como un recurso más del Ayuntamiento, del que se pueden beneficiar muchas personas debido a que su contenido es amplio y diverso. Bueno, desde la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Villafranca contamos un año más con el programa de Ciudades Saludables y Sostenibles. Es un programa muy amplio, diverso y en el que se benefician muchos sectores de nuestra población desde los grupos escolares, grupos de mayores, distintas asociaciones, asociación oncológica, donantes de sangre, etc., con la colaboración o en participación de, de, en, en estas áreas y en distintas actividades, bien que ellos nos proponen o bien que nosotros desde el programa organizamos. Eh, queremos que, que sea considerado como un recurso más de, del ayuntamiento de, dentro del área de salud y dentro del área del medio ambiente. Pues, como ya he dicho, es un programa que nos ofrece muchas posibilidades y, sobre todo, importante en cuanto a la formación que nos puede dar el técnico que, que la lleva eh, para la concienciación de, eh, del cuidado, limpieza y respeto del medio ambiente, así como eh, nos conlleve a crear hábitos de, de vida saludable. El nuevo técnico se marca como objetivo que este año los ciudadanos y ciudadanas colaboren lo máximo posible con este programa y daba a conocer su próxima participación en varias actividades. Y bueno, como ha dicho Concha, pues es un programa bastante amplio, muy diverso, que debe ser un recurso eh, importante del ayuntamiento donde vamos a trabajar muchos contenidos. Eh, sobre todo, eh, vamos, a, vamos a intentar que este año eh, la población, los ciudadanos y ciudadanas colaboren lo máximo posible. Colaboraremos con todas las asociaciones de, de salud, con colegios, asociaciones de vecinos y centros de mayores, residencias, etc. Eh, ...actividades, bueno, iremos programando a lo largo del año... ...ya que hemos empezado hace poco... ...estamos ahora planteando todo lo que va a ser el curso... Eh, vamos a participar, bueno, quiero aprovechar para decir... ...que vamos a participar en, en la carrera que organiza... ...la Asociación Deportiva de Villafranca... ...el 21 de abril... ...que eh, organiza una carrera benéfica... ...para, para colaborar con Cáritas... Y, ...y vamos a estar, desde el uno saludable... ...a, a repartir una, unas piezas de frutas en... Al final de la carrera. Vamos a participar esta tarde en la, en la presentación de la asociación de fibromialgia de Almendralejo, eh, que se realiza a la, en la Casa de la Cultura a las cinco y media de la tarde. Y vamos a presentarnos como, como el programa Ciudad Saludable y Sostenible para co colaborar con ellos en cualquier actividad o eventos que, que propongan. La Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura es una organización no gubernamental de solidaridad con personas enfermas de leucemia y otras enfermedades de la sangre necesitadas de un trasplante de médula ósea o de sangre de cordón umbilical como único recurso para su curación. Esta asociación de carácter altruista y sin ánimo de lucro, consciente de la falta de información que existe sobre este tipo de trasplantes, pretende aunar esfuerzos cooperando con organismos oficiales, con la sanidad pública y con otras ONGs, ya que tiene como principal tarea la de divulgar y facilitar información a cualquier persona que lo solicite a fin de incrementar el número de donantes de médula ósea y de sangre de cordón umbilical en nuestra comunidad autónoma y, de esta manera, aumentar el número de los mismos existentes en el registro español de donantes de médula ósea, a su vez conectado a los registros internacionales. En la idea de promover y divulgar la donación de médula ósea, ósea y de sangre del cordón umbilical sigue siendo la principal tarea, acercar a la población en general la información necesaria para conocer este tipo de donación como un mensaje de solidaridad tan rotundo como poder salvar vidas sin poner en peligro la vida propia. Teniendo en cuenta todo lo que les acabamos de contar, esta asociación de donación de Médula Osa invita a través de estos medios de comunicación a toda la comunidad de Villafranca, a todos los ciudadanos de la localidad a una charla informativa que va a tener lugar el próximo jueves día 11 de abril en el salón de actos de la Casa de la Cultura de Villafranca a partir de las 8 de la tarde. Música y la programación de la primera semana de la parroquia continúa desarrollándose. Hoy martes, a partir de las cinco y media de la tarde, lo hará con una actividad denominada Día de la Catequesis, que se desarrollará en diferentes plazas de Villafranca, como la Plaza del Corazón de María, Plaza de las Peñitas, Parque del Pilar y Parque de los Pinos. Después habrá una celebración final en la Plaza del Corazón de María a partir de las siete y media de la tarde. Mañana miércoles desarrollarán el denominado Día de la Vida Religiosa en el que a partir de las 5 de la tarde todas las personas que estén interesadas en participar podrán visitar y conocer las diferentes congregaciones religiosas que hay en Villafranca. Las visitas se realizarán con el horario siguiente. A las 5 de la tarde visitarán a las hermanas carmelitas, a las 5 y 45 minutos a las hermanas formacionistas, a las seis y media a las hermanas de la cruz y a las siete y cuarto a los jesuitas. Después, a partir de las 8, se celebrará una Eucaristía de acción de gracias en el santuario de la Coronada a las ocho de la tarde y presidida por Manuel Rodríguez Carrera, Jesuita, delegado episcopal para la vida religiosa. Ya ha dado su pistoletazo de salida una campaña muy instaurada en el Hospital de Fauna Salvaje de Amos, como es la asistencia neonatal de crías y pollos huérfanos o perdidos, desde golondrinas hasta buitres, raton, ratoneros, águilas, calzadas, tejones, zorros, pasando por cigüeñas o cernícalos, serán algunas de las muchas especies que ingresarán en un alto número en los próximos meses en el Hospital de Fauna Salvaje de Amos. Esta campaña es posible en gran medida al apoyo de madrinas y padrinos que facilitan en parte los gastos derivados de la alimentación y cuidado de estos jóvenes pacientes. El padrino del año ha sido el reconocido investigador y naturista Miguel de Libes que ha participado en la presentación de la campaña celebrada en el día de ayer en el Parque Natural de Cornalvo. Con esta nota de prensa, AMUS aprovecha también para dar las gracias a los compañeros del Centro de Interpretación del Parque de Cornalvo por sus siempre espléndida disponibilidad. Entramos en el apartado deportivo. La representación de la sección capacitados del CAPEX parte hoy rumbo hasta Badajoz para participar en la convivencia final de la presente edición de los GEDES. La delegación está compuesta por 22 deportistas y seis monitores entrenadores. La sección capacitados disfrutará las finales de petanca mayores de 50 años, bocha, natación, competición y participación tenis de mesa femenino para menores de 21 años. Y mayores de 21 años. Además de esto, se disputarán también las semifinales de tenis de mesa, competición de menores de 21 años y de mayores de 21, y se participará en atletismo en pruebas como 100 y 200 metros lisos, lanzamiento de peso y de salto de longitud. El jueves por la tarde se desarrollará la jornada de gimnasia rítmica, disciplina en la que estarán presentados dos conjuntos y tres individuales. La convivencia se cerrará con. El tradicional cross de la amistad que discurrirá por el casco antiguo de la ciudad de Badajoz desde la plaza alta hasta la plaza de San Francisco. Y el pasado sábado se disputaba la jornada número 20 de la Liga Local de Fútbol Sala con los siguientes resultados: Construcciones Piquera 4, Bar Los Morales 5, Bar Europa 3, Óptica Canónico 2, Hotel Diana 3, Construcciones Lama 3, Café Bar el Pilar 3, Geropul 0, Deportes Winner Paplu 2, Bar Recreo Bar Detroit 1 y eh, con estos resultados podemos decirles que Forge Adur continúa siendo el primero en eh, la tabla clasificatoria, además marcando distancia con el resto de los equipos Forgeadur cuenta con 43 puntos, le sigue en la tabla clasificatoria Bar Europa con 35, seguido por Construcciones Piqueras con 33, Óptica Canónico con 31, al igual que Deportes Winners Palu, Construcciones Lama tiene 26, Bar Detroit, perdón, Bar recreo Bar Detroit tiene 22, 21 Hero Pool, Hotel Diana 20, 18 Café Bar El Pilar y cierra la clasificación Bar Los Morales con tan solo 4 puntos. Y vamos cerrando y como siempre hablamos de las previsiones meteorológicas. Según la Agencia Estatal de Meteorología, pese a que hoy ha salido el sol, esta mañana puede ser que esta tarde llueva porque el porcentaje de lluvias se sitúa en un 45%. Ese porcentaje baja mañana hasta un 25% pero vuelve a subir a un 45% para el jueves. Eso sí, de cara al fin de semana parece que las lluvias nos van a dejar descansar porque el viernes el porcentaje de lluvias desaparece, al igual que el sábado, el domingo tan solo será de un 10%. en cuanto a las temperaturas hoy tendremos máximas de 17 grados y mínimas de 8. Para mañana suben, sobre todo las máximas que pueden llegar a los 10. Para el jueves suben aún más eh, perdón, las mínimas queríamos decir, que pueden llegar a los 10. Para el jueves suben aún más las mínimas hasta los 11 grados y las máximas se van manteniendo entre los 17 y 18 grados. Para el viernes se espera de nuevo una bajada de temperaturas, las eh, máximas llegarán a los 17 grados, las, las mínimas bajarán hasta los 8 y bajarán aún más el sábado hasta los 6. Eso sí, suben las máximas durante el fin de semana que pueden llegar a los 21 grados. Y bien, así de esta manera finalizamos hoy nuestro tiempo de información. Saludos desde los medios municipales de comunicación. Que pasen una muy buena tarde y hasta mañana.